never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? Hey, muy buenas, muy buenas. Mi nombre es Flecha y el día de hoy estamos en la revisión de un nuevo addon para Minecraft Pi 1.17. Y bueno, chicos, el complemento que les traigo el día de hoy nos va a agregar lo que son ballestas de diferentes tipos. Son un total de 6, si no me equivoco, si por acá atrás lo podemos ver. Van a ser 6 ballestas que van a hacer cosas muy geniales. Entonces, sin nada más, vamos a la revisión. Muy bien, para comenzar con esta revisión vamos a ver la primera ballesta, que sería la de dragón, y sería la más rota. Para su crafteo vamos a necesitar una ballesta pues normal, y vamos a necesitar aliento de dragón. Como pueden ver, va a ser pues bastante difícil de conseguirla. Y vamos a venir a nuestra mesa de crafteo, que no tengo por acá, no sé por qué no la puse. Ya de no grabar se me olvida cómo hacer las revisiones. Vamos a agregar una por acá. Y ahora sí vamos a venir a nuestra mesa de crafteo. Lo vamos a poder hacer en supervivencia o lo vamos a poder hacer en creativo. Como vieron, en creativo se puede hacer. Nos pasamos a supervivencia y por aquí tendríamos el crafteo. Aquí tenemos todos los crafteos, como pueden ver. Entonces vamos a hacer el primero, que sería el de dragón. Y bueno, este, ¿por qué les digo que es el más roto? Pues sencillamente vamos a aparecer por acá una entidad que sería un creeper y vamos a disparar. Uy, ah bueno, se tiene que cargar. Y disparan, como pueden ver, vamos a disparar aliento de dragón. Aquí fallé el tiro. Pero ahora sí vamos a disparar y toma. A disparar al aliento de dragón, que va, pues obviamente va a matar al creeper. Ahí, venía para acá el creeper. Ahora sí, vamos a ir con la siguiente ballesta, que sería la de carga ígnea o la de fuego. Vamos a venir por acá, vamos a venir a nuestra mesa de crafteo y la tendríamos por acá. Nuestra ballesta de fuego, que está muy genial. Ah, no puedo pasar. Bueno, en lo que se va el aliento de dragón, les voy enseñando las demás, que sería la ballesta, bueno, esta va a disparar cargas ígneas, como pueden ver. Así que está muy genial. Después tendríamos la de Shulker, la ballesta de Shulker. Vamos a venir por acá. Vamos a necesitar una de estas de Shulker que sueltan cuando derrotamos uno. Aquí lo tendríamos. La ballesta de Shulker, esta va a disparar, pues obviamente, los proyectiles estos, que va a hacer que le eviten los mobs. Después vamos a tener la ballesta de hielo, que esta va a dar lentitud al golpear y pues se va a hacer con una bola de nieve y con una ballesta normal. Vamos a poner acá una mesa de crafteo, hoy puse dos, y la vamos a craftear. Como pueden ver, el diseño de esta me gustó mucho, es azulita y está muy genial. Dispara pues bolas de nieve, que está coqueta. Después vamos a tener la segunda más rota, que a mi parecer, bueno, entre las dos últimas son las más rotas, que sería la de tridentes, que esta pues vamos a necesitar un tridente y vamos a necesitar una ballesta. Vamos a venir a la mesa de crafteo y las vamos a colocar, como pueden ver, y nos daría la ballesta de tridente. Y se preguntarán, ¿por qué está tan rota? Por esto, o sea, vamos a disparar tridentes y lo peor es que vamos a poder recogerlos, entonces nos vamos a llenar de tridentes. Lo bueno es que al recogerlo y disparar van a desaparecer, entonces está equilibrado para no llenarnos el inventario de tridentes. Aunque pues si se quitan... Si los guardan en un cofre, pues tendrían tridentes infinitos. Ya desapareció el aliento de dragón, entonces vamos a probar todas estas. Esta sería la de tridente, que como pueden ver está bastante rota. Bueno, está bien, hace bastante daño, hace como unos 8 de daño. Tendríamos la de hielo, que este pues da lentitud y carga mucho más rápido que las otras. Y no, pues no hace tanto daño, de hecho no le puedo dar. Pero pues da lentitud. Después tendríamos la de Shulker, que esta tenemos que estar un poco cerca para darle. Y pues da bastante tiempo de levitar. Después tendríamos la de bola de fuego, que esta pues saca fuego, pues por obvias razones. Y pues ya. Entonces vamos a pasar con la última, que sería la de Wither. Esta se va a hacer con una cabeza de Wither y se va a hacer con una ballesta, como todas las demás. Vamos a venir por acá y la vamos a craftear. Aquí la tendríamos, la de Wither. Vamos a quitarnos esto por acá, esto por acá y esto por acá. Estos serían los 6, ¿cómo se llaman? Las 6 ballestas que tenemos. Como pueden ver, el addon está muy útil, está muy genial para jugar con tus amigos. Y esto pues sacará horas de diversión.
aunque pues está un poco roto por el hecho de que no se desgasta. Pero pues si les gustan las ballestas, este suado, vamos a dispararle para que vean la destrucción de las cabezas de Wither. Si le atinara, claro. Igual si disparamos hacia arriba, pues lanza cabezas de Wither. Y van cayendo. Está muy genial. Al impactar da Wither. Déjenme ver que me impacte una. Uy, esta no me dio. Pero llega a dar Wither, ¿eh? Las estuve... uy. De verdad, ninguna me dio Wither. Bueno, llega a dar Wither, el efecto de Wither, que está muy genial. Esto sería todo por parte mía y por parte de este complemento. Como pueden ver, el complemento está muy genial, está muy bueno. Así que si les ha gustado el video, denle like, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Uy, vamos a probar este. Hasta luego.